Desde la fábrica de machetes, Ogun, les mando un saludo a todos los estudiantes y profesores de las escuelas de oficio, así como el primer año de la educación técnica y profesional, más conocida como ETP. Así que sean bienvenidos a este su programa, Camino al Futuro. Camino al futuro van todos ustedes que ya descubrieron su verdadera vocación y tomaron la sabia decisión de graduarse como técnicos medios u obreros calificados. Y dentro de muy poco comenzarán a hacer sus prácticas laborales y preprofesionales de la especialidad, así como también trabajar en una profesión técnica. ¿Y de qué tratará nuestro programa de hoy? ¿Qué especialidad estaremos viendo el día de hoy? Miren para allá. Estaremos conociendo algunos de los procesos de la industria mecánica. ¿Que no imaginan lo que ahí se produce? Pues hoy estaremos conversando específicamente acerca de los procesos de moldeo y fundición. Así que acompáñanos porque esto es Camino al Futuro y ya comenzamos. Los metales comenzaron a utilizarse hace años. Es por eso que conocemos ese periodo histórico como la Edad de los Metales. Que comenzó con la Edad del Cobre, pero después se descubrió la fundición, resultando ser un gran avance. Hasta ese momento solo se podía dar forma a los metales ejerciendo una gran fuerza sobre ellos, o sea, golpeándolos con otros metales. En cambio, la fundición permitió derretirlos, es decir, convertir el elemento sólido en líquido, por supuesto sometido a altísimas temperaturas. Eso permitió que se le pudiera dar forma a los metales de la manera que uno quisiera, por supuesto, utilizando moldes. Existen varias técnicas para trabajar el metal, como por ejemplo el martillado, la fundición, la forja y la soldadura. El moldeo, por ejemplo, es el proceso mediante el cual se obtienen piezas echando materiales fundidos en un molde. Y en este minuto les propongo ver el después del programa y después seguimos con más. Y como comentábamos al inicio, nos encontramos en la fábrica de machetes, centro que se dedica a las producciones de mochas, machetes y cuchillos en Cuba. Fundamental de esta entidad es lograr una mejor calidad y reconocimiento en sus producciones. Vamos a ver qué nos comenta el especialista acerca de este tema. Mira para allá. Oye, Aleida, ayúdame, que no has hecho nada ahora. Nuestra empresa fue creada para apoyar principalmente el desarrollo de la industria azucarera en sus principios. Es una empresa que ya tiene ya más de 40 años de explotación
En su inicio, lo importante era que las herramientas mantuvieran muy buenas condiciones y muy buen rendimiento durante el trabajo a realizar. Ya actualmente, las condiciones de las exigencias de los clientes han cambiado y no solamente se necesita una herramienta que presente un buen rendimiento durante la labor, sino que tenga muy buena presencia y muy buena calidad en cuanto a composición química, ya que están formadas por acero manganeso, que le da una resistencia al impacto en las condiciones de trabajo a las que son sometidas. Mantienen el filo durante un periodo relativamente largo durante la labor a la que es sometida nuestra herramienta. No obstante eso, no es suficiente. Hoy se exige que la herramienta, aparte de estas condiciones, tenga presencia, sea agradable a la vista. Para llegar a esto, nuestra empresa se encuentra inmersa en el desarrollo de un proceso inversionista de una nueva línea de producción de machete, donde se van a incluir los pasos en el proceso productivo que hoy faltan a nuestra línea actualmente puesta en explotación. Hoy tenemos que agregarle a nuestro proceso el pulido de la hoja, donde ya nuestra herramienta va a adquirir una mayor presencia. Tenemos que agregarle el marcaje de nuestra herramienta. Tenemos que mejorar la protección contra la corrosión mediante un lacado. Y así vamos a modificar también la forma de poner nuestras herramientas en el mercado, que modificamos el envase y el embalaje mediante el empleo de cajas de cartón. Esto nos va a permitir, con este desarrollo del proceso inversionista, vamos a sustituir todas estas importaciones que hoy están sucediendo en el país, donde el país está anualmente importando entre 2 y 2,5 millones de herramientas provenientes de estas empresas que habíamos hablado anteriormente. Y vamos a poder poner en el mercado una herramienta cubana con muy buena calidad y con muy buena presencia, que va a fomentar el desarrollo de la industria agropecuaria en nuestro país. De esta industria en otras regiones de América. Veamos qué nos comenta el especialista. Adelante. La empresa Incolma, ubicada en Colombia, es una industria dedicada a la producción de herramientas de corte, principalmente machetes. Han realizado estudios en cada región a la que ellos exportan sus producciones y se han adaptado a las características técnicas de cada cliente final, ya que las herramientas, en este caso los machetes, cambian en forma y diseño según el tipo de lugar y el tipo de uso al que se le dé. Es una industria grande, uno de los principales exportadores de machetes a nivel mundial. Producen entre 20 y 20, 25 millones de machetes anuales. Presentan una tecnología semiautomatizada. Algunas partes del proceso
está obsoleto, pero ellos han ido trabajando en mejorarlo, automatizarlo. Está el caso del afilado que realizan manualmente y ahora están viendo el tema de robotizar el equipamiento. También tenemos otra empresa ubicada en México, que es Bellota. Tiene una calidad reconocida mundialmente. Tiene una tecnología semiautomatizada, con procesos ya robotizados, ya, como el caso del afilado, el tratamiento térmico. Es una industria también grande que abarca gran parte de los clientes de la zona. Produce unas herramientas con muy buena calidad, muy buena presencia, que es muy demandada por todos los clientes. Tenemos una empresa ubicada en Brasil llamada Tramontina, que produce aproximadamente más de 7.000 productos, incluyendo los machetes. Es una empresa robotizada completamente, es una empresa muy suficiente y autosuficiente, recicla sus propias materias primas, muy entregada al desarrollo sostenible y al cuidado del medio ambiente, y tiene producciones de muy alta calidad y de primer nivel. Y para que puedas escribirnos, mandarnos tus sugerencias o lo que quieras contar, anota nuestra dirección: Canal Educativo, calle P entre 23 y Humboldt, Vedado, código postal 10.400. Bueno, Leidita, yo he aprendido muchísimo el programa de hoy, la he pasado muy bien. Espero, estudiantes, que este recorrido haya sido útil para ustedes, pero ya
llegó a su fin. No se preocupen, porque nos volveremos a encontrar en otra emisión para continuar conversando acerca de las especialidades técnicas en este su programa, Camino al Futuro. ¡Nos vemos! ¡Chao! We'll be right back.